Sí. ¿Salvo guapo? La cámara está rota, si salgo guapo. Vamos a ver, vamos a explicar qué es la energía y, sobre todo, algo importante que los alumnos no sabían. Tranquilo, despacio, con esa cámara, ese cambio de cámara rápido. Es que el petróleo no viene de los dinosaurios, sino viene de animales diminutos y chiquititos, ¿vale? Imaginaros que esto es un animal como el plancton actual que comen las ballenas, que son animales pequeñitos. Está viviendo en un lago hace millones y millones y millones y millones y millones de años y muere. Se ha muerto. Y ha caído al suelo del lago. Y empiezan a caer muchos, muchos, muchos. Y va siendo enterrado por la tierra que se le cae encima. Para, corta. He tenido que cambiar un poco el cameraman hasta que el cameraman más o menos lo pillo porque nos estábamos mareando. Hemos visto, el plancton se ha muerto, ha caído y empieza a caerle tierra encima. Empiezan a haber capas de tierra encima del plancton, cada vez más capas, cada vez más capas. ¿Y qué estamos viendo? Que la forma del plancton está cambiando, se está aplastando. Hay una energía, esta que está aquí, que es el peso, que va a aplastar el plancton y lo va a cambiar. Cada vez que va viendo más, más, más. Pero ¿sabéis lo que pasa? No solamente es el peso, sino que aquí también hay calor. Calor. ¿Qué pasa cuando cogemos una olla agua normal y empezamos a calentarla? Cambia de forma, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Bueno, pues este plancton durante millones y millones y millones y millones de años, millones y millones, va a cambiar. ¿Y qué le va a pasar? Pues que se va a ir descomponiendo, asqueroso. Y con la presión y la temperatura se va a transformar de una sustancia que es un animal a otra sustancia líquida que se llama petróleo. Así que sepáis que el petróleo no viene de los dinosaurios. ¿Qué hacían los dinosaurios? Un efecto sonoro, por favor. Ay. Vale, parece un gatito. Sino que viene del plancton. Efecto sonoro de plancton. Que lo sepáis, ¿vale? Venga, hasta luego. Pimba.